Hola a todos, buenos días. Soy Chichi Martín. Soy Good Morning. Estoy aquí dejando Luna a la escuela, tengo a Mateo acá. Oh, pero está enojado, no quiere salir en cámara ahorita. Lo voy a cuidar hoy porque mi mamá tiene una cita en el doctor, mi papá lo va a llevar. Entonces yo voy a cuidar a Mateo. Estamos aquí con Luna. Where's your hat? Go get your hat, put it on. Siempre se quitan su gorro antes de irse a la escuela y luego ya cuando se bajan andan sin gorro. Está frío, está 23. Ya había subido como 43, 46 por ahí y volvió a bajar. Pero creo que la próxima semana ya va a estar en los 50, ojalá. Ya, pero buenos días. Hoy es 2 de marzo. No les he hecho video muchos, algunos meses. Pero sí, al rato platicamos de eso. Ahorita estoy con Luna aquí, la voy a dejar en la escuela. Voy a hacer un vlog. Ya estoy de regreso en la casa. Se ve medio raro esta cámara. Agarra el teléfono nuevo. No sé por qué se ve raro. Tal vez es el color de la pared. Ahora no, ¿por qué se te ve tan raro? Anyway, ya voy a ponerme a doblar ropa. Pero sí, no he subido videos en un tiempo. Estoy un poco ocupada con negocio de mi esposo, de la panadería. Estoy empezando mi propio negocio también. Y no sé, solo la vida es un poco ocupada. Pero sí quería hacerles un video porque muchas me han mandado mensajes. Y ya, disculpen por eso. Yo sé que muchas miran mis videos y les gusta. Y sí, voy a tratar de hacer más videos. Voy a tratar de ser más como abierta y compartirles un poco más de las cosas buenas y cosas malas de mi vida. Ahorita he tenido algunos problemas con una de mis niñas en la escuela. No estoy segura qué está pasando. No sé si es una fase que está pasando. Estamos tratando de trabajar con ella para ver por qué está pasando estas cosas. Es algo que me ha tenido preocupada. Anoche no dormí bien pensando en ella. Eso es algo que está pasando ahorita en mi vida. Pero no quiero olvidarme de YouTube porque empecé YouTube con mucha pasión y me siento triste que lo he dejado ir un poco. Y pues a veces es que siento que me tomo mucho a pecho los comentarios negativos. No sé por qué soy así. No debería hacerlo. Yo sé que yo pongo aquí mi vida en YouTube y pues la gente va a opinar. Pero no sé por qué me llevo tanto a corazón todos los comentarios negativos en vez de los buenos. Y no tengo que hacer eso. Ya sé que no debo hacer eso. Pero sí es algo que siempre he batallado con eso. Como me gusta ser una persona que, ¿cómo se dice en inglés? People pleaser. Que le agrade a muchas personas, no quiero hacer enojar o molestar a personas y eso se me hace difícil cuando veo que a alguien no le gustó o dije algo que ofendió a alguien, me hace sentir mal y luego es difícil agarrar la cámara pensando, ay, si digo esto se van a molestar o hago esto se van a molestar o enseño que está sucia en mi casa, no, me van a decir algo, algo así. Por eso es, luego se me hace difícil como solo empezar a grabar la cámara, agarrar la cámara y grabar porque nada más estoy pensando qué van a pensar. Y ya sé, debería dejar eso atrás, ¿sabes? Y sí, estoy empezando mi propio negocio. Después les voy a, ojalá en la primavera salga, les voy a dejar toda la información cuando ya pueda decir todo. Pero sí, estoy emocionada por eso. Ahorita estoy trabajando, haciendo pasteles con mis hermanas. Hemos tenido muchísimos pasteles. Y ha sido un buen trabajo para nosotros. Y sí, pero también es difícil porque como trabajo 3 días a la semana, es un poco overwhelming hacer todo lo que tengo que hacer. Y también como aparte de agarrar la cámara se me hace difícil. Pero sí, voy a poner a doblar ropa. Mateo está en la sala viendo la tele. No sé qué vamos a comer, son las 11. Ya son las 11 y no he hecho mucho. Pero está bien, ayer hice muchas cosas. Limpié mi basement, el sótano. Eso está bien porque dije mañana me la voy a llevar relajada, voy a grabar un video tranquila. Y si el basement empecé, me falta un poco, pero sí, quiero hacerme mi oficina abajo en el basement, como una oficina, un lugar para guardar mis cosas para mi nuevo negocio, un escritorio, una área para hacer ejercicio los días que no pueda ir. Ayer empecé un challenge para hacer ejercicios todo el mes de marzo, 30 días.
Hoy voy a ir en la tarde porque voy a cuidar a Mateo ahorita en la mañana, no pude ir. Dijo Fabián que va a llegar temprano, entonces voy a ir. Y sí, eso es lo que he estado haciendo. Ya quiero compartirles mi secreto, pero ya pronto les voy a compartir. Me voy a apurar porque si no llegan las niñas ya a las 2, tengo que ir por Luna. Se me pasa rapidísimo la mañana y luego me siento mal de que no hice suficiente, pero pues hago lo que puedo. Que las cosas de ahí arriba, mis pantalones los tengo que doblar. Tengo que sacar algunas cosas que ya no uso, una ropa. Este vestido, el que usé para mis fotos hace como 3 años ya o 2. Lo quería dar como un giveaway para ustedes, una ganadora. Les quería dar esto y un regalito más, mandárselos. Si quieren este vestido, déjenme saber en los comentarios. Está ya extra large, está un poco grande. Si es large, tal vez se quede un poco grande, pero si lo quieren, déjenme saber en los comentarios. Y denle like a este video. Tal vez se los mande con una cajita con algunos otros regalitos. La ropa todavía falta más, pero les quería enseñar este suéter. Era mío, que lo hizo mi mamá cuando era yo niña. Es rosado, en la cámara se ve como like peach color, pero es rosado. Pero sí, este es mío. Ahorita es la que le queda a esa Luna. Y ahí hay varios que hizo mi mamá. No sé dónde ponerlos porque algunos ya no les quedan. Pero obvio los quiero guardar para que ellas los tengan cuando sean grandes. Pero sí, les quería enseñar este suéter. It's so cute. Lo voy a guardar acá a la Luna para que lo use a la escuela. Ya casi termino. No faltan las sudaderas. Tengo un bin abajo en el basement que tiene ropa que voy a sacar. Y lo voy a poner en una bolsa y voy a poner esos ahí. Faltan vestidos de colgar. Eso ya. Al rato voy con Mateo ahorita a la tienda. Vamos a ir a la tienda y después vamos a ir por Luna. Do you need help? Ok, le voy a ayudar. A ver. You got it? Uh-huh. Are you sure you want? Es que no quería que la... You got it? Oh, creo que están al revés, babe. Por eso no le caben. Aquí tengo unos supplies para mi negocio. Ahí están. A bank today. A bank, no. Quiero una paleta del banco. Cuando vamos siempre les dan paletas. Ya quiero ir al banco, ¿verdad? Uh-huh. Ya llegó Luna. Fuimos por Luna. Mateo está durmiendo. O nos vamos a quedar en el carro. No sé qué despierte. Y las niñas las tenemos que recoger en 30 minutos. O no sé si esperarme aquí en el carro con el Mateo. I don't know. Should we wait? In the car? Para que tome un nap. Porque si lo paro, ya no va a dormir. Y si nos tenemos que regresar al carro en media hora. Yeah. We might have to wait aquí en el carro. Matthew loves raisins. He always tries to get them. Ya regresamos de buscar a las niñas. Ya vine por todas. Astrid también se vino porque su mamá está trabajando. Ella sale a las 4. Trabaja en la escuela donde van ellas. Pero aquí están. Hi. Diré, hi, no la han visto mucho tiempo. Hasta perdió un diente. No. Mi mía. ¿Es bueno? ¿Qué comen? ¿Qué es eso? This is ice cream. No, hi. I don't think that's ice cream. I don't think they give you ice cream in school. Oh, no, that's like a jello. It looks like fruit or something. I don't know. Ya les dieron con este fin de semana, bueno, jueves, viernes no tienen escuela porque es conferencias de teacher, parent, teacher conferences. Tengo conferencia mañana de Luna y el jueves de aquellos dos, de estos dos, digo. So, ya, yeah, a ver cómo les va en la escuela. Pero sí, ya vinieron, les dieron comida como no van a ir esos días. Tienen un programa de que ahorita les están dando comida para llevar. Desde que empezó la pandemia, les están dando comida para llevar a casa los días que no iban a la escuela. Y les trajeron como leches, bien hartas leches. A ver qué más les dieron en la escuela.
cereales que vienen cajitas, ketchup, no sé para qué es el ketchup, o como chicken nuggets, o no sé qué se dice. Like a cheese stick. Oh, a cheese stick. Marinara sauce. And this too. Carrots. Una lata de zanahoria. Oh no. I'm not eating that. Yeah, so les dan comida para los días que según no van a ir a la escuela, les dan esa comida. Y Mateo ya está comiendo allá unos raisins. Yeah, so. Siéntate, te vas a caer. Aquí está mi closet que les enseñé una vez. El otro día fui a Sam's Club con mi mamá. Compré otra caja de espagueti. No compré mucho como la otra vez. Ya, pero quiero agarrar un snack de este. A ver, ¿cuándo agarro? Chocolate. Sal de canela. Todavía está lleno, la verdad. No hemos agarrado, como pueden ver. Casi está lleno. Es por de estos. Sé que el último va a ir a mi comparto la página de mis pasteles con mis hermanas. O sea, sí se llama Just Bake. Necesito cambiar esa foto, ya tiene otra diferente. Pero estos son algunos de los pasteles que hicimos. Este lo hice el viernes pasado. Y este me hizo mi hermana Erika. Eso lo hicimos juntos. Mi hermana Erika hace más como estos, así de dibujo, como, no sé cómo decir. Este lo hice ella, ese, yo hice este. Fresas con chocolate que vendimos para Valentine's. Este fue para una persona, no sé, uno de imposible. Hice este de Galaxy Cake, como una galaxia. Se puede ver. Se lo hizo mi hermana Erika. Mi hermana Jessica nos hace todas las cremas, pedidos, hace también los macaroons, las cremas, ella hace todas las cremas. Hicimos pastel de tres leches en cajitas como charolas. Este fue el de Valentine's Day que vendimos. Estas galletitas las hizo Erika y Jessica. Y esos son algunos de los pasteles que hemos hecho. You're lista la cena. Es como un desayuno mexicano, pero para la cena, papá, huevos con chorizo, frijoles con queso y una mandarina. So, nada más le hice un hoyo para que ellas las pelen. Acá. Acá. No pueden, sí, no pueden comer juntas porque luego se están peleando. Sí, y tú acá. Oh, acá va cuchara. Please. Sí, Valentina. Son las 6:30, creo que son las 6:30 o casi las 6:30. Voy al gimnasio porque me prometí hacer ejercicios como un challenge de 30 días este marzo. Creo que ya les había dicho, pero ya llegó Fabiana, apenas llegó y ya les hice de comer. Las niñas ya comieron. Mía estaba terminando, Valentina ya se había cambiado. Ya las quiero dormir más temprano porque como no nos tardamos para que se duerman en la noche, ya les dije que ya les voy a apagar la televisión más temprano para que cuando ya se vayan a dormir no estén tan hyper. So, ya llegué. Voy a hacer ejercicio. Después tengo que ir a hacer un pastel.
y después a dormir porque mañana voy al trabajo. So, yes, ese es mi día. Espero que les haya gustado este vlog. Se encuentren bien. Que tengan un bonito día, un bonito mes. Primero, estamos a principio de marzo. Tengo muchas metas para este mes y el próximo mes. Ya quiero compartirles pronto. Y sí, gracias por estar aquí, por seguir apoyándome. Yo sé que no he sido consistente y aún si me siguen apoyando, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo.